Estamos en Notifex, el resumen de lo que puede suceder y de lo que la gente está esperando el 4 y 5 de abril. Hemos llegado a casi a la tercera parte del trabajo que el Festival por la Vida ha venido a realizar en República Dominicana y especialmente en esta ciudad de la región este, San Pedro de Macorís. Como usted puede ver, allá al fondo está el pastor Heriberto Gutiérrez, que es el encargado de toda la publicidad. Este hombre que usted ve al fondo ha colocado todos los bajantes, todas las vallas, para que usted esté informado de lo que va a suceder el 4 y 5 de abril. Y la gente que están escuchando lo que sucede en San Pedro de Macorís, pues qué importante es de que usted, querido amigo, sepa que el Festival por la Vida ha venido a servir, ha venido a ayudar y ha venido a dar lo mejor del equipo del Festival por la Vida para usted. El equipo de prensa del Festival por la Vida, conformado por Ben Sucher en la cámara, por Michael Navarro, por Stephanie Gil, por Joanny Ortiz, por Israel Jabalera y por mi querida amiga Fanny Álvarez, y este es su servidor, quiere mantenerle informado minuto a minuto del acontecer de lo que sucede en este Festival por la Vida. Quédense con Joanny y Stephanie Gil para que continuemos en este Notifex, porque el Festival por la Vida tiene buena vida, buena música y buenas noticias. Soy Jaime Gutiérrez y ya regresamos, no se muevan. Seguimos en la noche de transformación desde las instalaciones de la Cuarta Asamblea de Dios y a nuestro lado se encuentra Alex Linares, quien será uno de los artistas invitados del Festival por la Vida. Alex, ¿cómo estás? Feliz y contento de ser parte de esta historia. Esta noche. ¿Cómo te sientes y cuáles son tus expectativas? Mira, de verdad que sí, mis expectativas son sumamente grandes. El solo ser parte de esta historia, de esta bendición, me hace sumamente feliz. Ver cómo la gente se conecta con esta visión, ver cómo miles de gente está esperando el 4 y el 5 de abril para estar en el Tetelo Vargas, es algo que nadie se puede perder. Así que si tú quieres estar temprano, llega para que disfrutes y esté ahí en VIP. Exacto, esas fueron las palabras de Alex Linares. Él estará presente en el Festival por la Vida. Buena vida, buena música, buenas noticias. Y si quieres verlo a él y a los próximos artistas que estarán el día 4 y 5 de abril, no te pierdas en la explanada del Tetelo Vargas el Festival por la Vida. Ahora seguimos con Fanny, porque el Festival por la Vida no es para verlo, es para vivirlo. Gracias, Stephanie y Joanny. Seguimos reportando desde la Cuarta Iglesia Asamblea de Dios. En esta ocasión, con Brian Pérez. Brian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí en la Cuarta, recibiendo el culto de esta noche. Qué bueno, San Pedro de Macorís está lleno de pancartas, afiches. En todo lado está nuestra publicidad. ¿Tú qué has escuchado de Festival por la Vida? Bueno, el Festival de la Vida, así como han dicho esta misma noche, es un festival que ha venido a República Dominicana, especialmente a San Pedro de Macorís, a impactar a las personas, a exhibir la gloria de Dios a través de ellos como templo del Espíritu Santo. Sé que viene Vico C, Alex Campos, estos ministros de Dios, y van a predicar, y Mike Silva y Luis Palau van a estar participando esa noche. ¿Qué canciones te gustaría escuchar de Alex Campos? Bueno, como guitarrista de la Cuarta Asamblea de Dios, como seguidor de Alex Campos, una de las canciones que me gustaría escuchar es El Taller de Maestro, una canción que porta de mucha guitarra. Muchas gracias, Brian. Esto es Festival por la Vida. Buena vida, buena música y buenas noticias. Seguimos con más de Notifex. En estos momentos nos encontramos y le damos la bienvenida al pastor Arqui Zapata, quien es proveniente desde Costa Rica y está con nosotros. Bienvenido. De Honduras. De Honduras, qué bueno. Bienvenido a la República Dominicana. No, muchísimas gracias, un placer estar aquí. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo lo han recibido? ¿Cómo ha visto el ambiente, la comida, el calorcito del dominicano? No, es un calor humano, gente muy hermosa, muy preciosa. Dan ganas de quedarse aquí en este país. Qué bueno, me alegro mucho. Mire, en este tiempo hemos estado viendo diferentes actividades
antes de que llegue los días 4 y 5 de abril. Y una de ellas es pues la preparación, todo lo que tiene que ver con los pozos. Nos gustaría que nos dijeran cómo está el avance, qué está pasando. Sí, estamos en un lugar que se llama el Batey Villa Inocencia. Es un lugar de mucha necesidad y estamos ahí desarrollando el proyecto de agua, un proyecto que la gente lo ha estado deseando y sabemos que Dios nos llevó ahí. Entonces están muy contentos y vamos progresando y esperamos que todo esté listo antes de que termine el evento. ¿Cómo ustedes eligen y toman esos lugares? ¿Ustedes hacen un sondeo, se mueven por diferentes lugares donde haya más necesidad? Sí, realmente nos abocamos al ayuntamiento porque ellos tienen bastante conocimiento de las necesidades que ellos tienen en la ciudad. Entonces, con la dirección de ellos, pues llegamos a... Nos mostraron como 5 lugares y Villa Inocencia fue el calificado donde realmente hay una gran necesidad de agua en ese lugar. Y entonces nos quedamos ahí porque sabemos que Dios nos llevó ahí para llevarle esa bendición a ellos. Muchísimas gracias, Pastor. Gracias por estar en Notifex. Así que seguimos con más. ¿Qué tal, amigos de NotiFest? Y en este momento me encuentro en compañía de Nelson Bojorge, quien es coordinador de zona para el Festival por la Vida. Buena vida, buena música, buenas noticias. ¿Cómo está? Ah, muy contento, definitivamente. Y muy bien, porque dijiste bien mi apellido. Fue increíble, Stephanie. Qué gusto estar aquí con las buenas noticias. ¿Y dónde lo está viendo? En NotiFest, definitivamente. Vi que durante el entrenamiento del día de hoy, durante la noche de transformación, una de las actividades que usted realizó fue el cambio de un lugar para otro de todos los asistentes a esta noche. ¿Qué tan importante para el Festival por la Vida es que las personas que participen tengan esa mentalidad de cambio? Definitivamente, el ser humano generalmente se acostumbra al medio vivir. Te acostumbras a una hora de bañarte. Hay otros que ni siquiera se acostumbran a bañarse, y eso ocurre generalmente. Otros tienen una hora determinada de bañarse, de comer, de vestirse, todo. Y el ser humano se acostumbra mucho a esos estados. Es más, te acostumbras y de repente vienes a la iglesia y de repente estás, ¿y qué estoy haciendo aquí? Estoy en la iglesia. Y cantas los mismos cantos, saludas a la misma gente, te sientas en el mismo lugar. Y eso definitivamente tiene que cambiar. Noche de transformación, obviamente, es una noche de cambio. Los cambios duelen, pero son necesarios hacer, Estefan. Y por eso está la dinámica. Es más, tú vienes a la iglesia, escoges la misma silla y ahí te quedas. ¿Qué necesitas? Te cambia y te incomoda, pero rápidamente ya te sientes habituado. Eso es noche de transformación, son noches de cambio. Y San Pedro de Macorís está recibiendo cambios en esta noche, definitivamente. Hablando precisamente de San Pedro de Macorís, ¿qué le ha parecido San Pedro de Macorís y la República Dominicana? Los asopados, riquísimo. El mofongo, riquísimo. Pero fuera de todo eso, su gente, su calor, su entrega, su pasión por servir a Dios. ¡Wow! Eso sí, definitivamente. Le pregunto al Señor: Señor, qué bárbaro. Esta gente sí la dotaste con todas las de ley. Son gente que se han entregado en cuerpo, alma y corazón. Y eso sí que me alegra muchísimo. Dígale a los televidentes de NotiFest, ¿qué pueden esperar los días 4 y 5 de abril en la celebración del Festival por la Vida? Buena vida, buena música, buenas noticias. Tú lo mismo has dicho. ¿Qué esperamos ese día? Buena vida, porque solo aquel la da, el que la sabe dar. Buenas noticias, te darás cuenta de las buenas noticias. Y por supuesto, buena música, pero todo eso te darás cuenta que en esta ciudad será el epicentro de una bendición de Dios como nunca. Mis expectativas quedan cortas, las de ustedes también, pero las de Dios, wow, sobrepasan todos los niveles en esta ciudad. ¿Y dónde lo escuchaste? En el NotiFest. Ya tú sabes, Stephanie, aquí mismo. Esas fueron las palabras de Nelson Bojorge, coordinador de zona para el Festival por la Vida. La verdad es que no se lo pueden perder el día 4 y 5 en la explanada del Tetelo Vargas. Eso va a estar fenomenal. Seguimos con más de NotiFest. Bien, estamos en la parte final de este NotiFex. Ha sido de verdad que un honor y un privilegio poder compartir cada información de este acontecer en esta noche de transformación. Stephanie, ha sido de verdad un gran impacto en esta noche. Le damos las gracias a todo nuestro equipo técnico, imágenes de Brent Tucher, nuestro director Jaime Gutiérrez y por supuesto el equipo de reporteros que siempre nos acompañan, Israel Javalera y Fanny Álvarez. También sus voces noticiosas de NotiFex, Johanny Ortiz y Stephanie Hill. Seguimos con más del Festival por la Vida, porque el Festival por la Vida es buena vida, buena música, buenas noticias. Hasta entonces.
nombre otra vez. Hola amigos, soy... ¿Qué tal amigos de NotiFest? Y en este momento me encuentro en compañía de Byron Lechuga. Sigue, Stephanie, sigue, dice. Emoción. Vamos a empezar de nuevo. Okay.